De gira de trabajo en Reynosa, el gobernador de Tamaulipas recorrió la colonia Jarachina Sur para supervisar el censo del expediente social único. El sistema DIF Tamaulipas ya cuenta con una base de datos de los niños y jóvenes que han sido víctimas de la delincuencia y que serán atendidos. Canirac Tamaulipas afirmó que la estrategia de seguridad que se ha implementado no solo no ha funcionado, sino que ha traído un clima de inseguridad peor que el del año pasado. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, deseó suerte a los integrantes del equipo de la Liga de Béisbol Treviño Kelly, que representarán a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport. Un juez federal ordenó la liberación del hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, después de que la PGR desistiera de las acusaciones de delincuencia organizada. En Sichuan, China, aumentó el número de muertos a 13 y los heridos a 175 tras los dos terremotos que azotaron a ese país.